Las calles de la Granja vuelven a la época de esplendor de los siglos XVII y XVIII en una nueva edición del Mercado Barroco. Hubo una época en la que los niños no conocían las PlayStation, las cartas se escribían a pluma y en la que la gente de la nobleza vestía con pelucas blancas. Una etapa de apogeo que abarca los siglos XVII y XVIII y que la Granja rememora en la 12ª edición del Mercado Barroco como el inicio de su propia historia. Lo que sabemos es pues eso, que se ponían puestos, se fundó el pueblo, vinieron Felipe V, creo que fue el que fundó el pueblo, vino a una cacería, enfermó, unos monjes que son los monjes de San Ildefonso, que estaban en los jardines, fueron los que le salvaron de la cacería y decidió formar aquí su residencia. Durante los 3 días que dura el mercado, todo el municipio de San Ildefonso retrocede en el tiempo para recordar esa época. 136 artesanos muestran sus productos artesanales en los puestos y distintas actividades se desarrollan por todas las calles. Ambientación musical. Pasacalles. Gente caracterizada. Una de las actividades que más éxito de público tiene son los espectáculos de cetrería de los que se encarga Vicente Horta. Muy buenas, Vicente. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco cuáles son las especies que traéis a este mercado barroco. En el mercado hemos traído un híbrido de águila real por águila de Nepal, una rapax esteparia, el águila ratonera mora, águila ratonera jamaicana, el águila ratonera mexicana, halcón peregrino, búho real, mochuelo, lechuza, el buitre encapuchado y alguna más que tendré por aquí, no me acuerdo ahora mismo. Vamos, que traéis especies rapaces, sí, de todo tipo. Hemos traído una representación de todo lo que serían los distintos vuelos de las aves rapaces. ¿Cada cuánto tiempo realizáis estos espectáculos y sobre todo cuál es la impresión del público cuando los ve? Nosotros siempre intentamos animar al público a la hora de hacer volar los animales. Lo que intentamos es que hacerlos partícipes. Entonces, cuando un niño ve pasar un búho real por encima de su cabeza, pues le encanta. Si encima le pones un poco de juego, ya le encanta más. Si puede volar una lechuza al niño y le llega el puño, pues mejor todavía. Los Harry son verdaderos acróbatas. Y por otro lado, después, el público en general, pues le gusta ver también que un animal le pase cerca, que lo pueda tocar, etc. Los espectáculos los vamos a hacer a las horas en punto, en horario de mañana y en horario de tarde. ¿De dónde vienen estas especies? ¿De dónde las traéis? Aquí hay especies representativas de todo el mundo. Para que te hagas una idea, hay especies que vienen del continente africano, hay aquí del continente europeo. Aquí las más representativas nuestras es el halcón peregrino, el búho real y la lechuza. Todo lo demás es foráneo. Dentro de este mercado barroco de la Granja también hay talleres de recreación de oficios, como por ejemplo este del herrero Jorge Morales, ¿verdad? Sí, Jorge. Háblanos cómo trabajaba. ¿Se trabajaba antiguamente el hierro? Hombre, pues se trata de modelar el metal y claro, para ablandecerlo pues se trata de darle calor y claro, la mediación del calor nos permite más lugar de trabajo, vaya, no sé. ¿Vemos que estás haciendo ahora mismo una herradura? Sí, una herradura de decoración, así haciendo. No es una herradura funcional, sino para colgar en casa, simplemente de decoración. También hemos visto que aquí dentro del taller tienes algunas cosas hechas en hierro un poco más modernas, ¿no? Que de todas maneras la forma de trabajar es igual que la de antiguamente, ¿o no? Sí, bueno, ahora disponemos de algo más de herramientas, ¿no? Pero vamos, la base es la misma, es calor, metal y martillo y yunque, vaya, no tiene. Oye, ¿qué te parece este mercado barroco de la Granja? Muy bien, es amplio, muy bonito, está muy bien tematizado, quiero decir. Y bueno, a nivel de gente, impresionante. La verdad es que ayer por la tarde y hoy, pues gente está viendo muchísimo. Yo supongo que los que más llamarán la atención de tu oficio serán los más pequeños, ¿no? Los que se queden más sí, impresionados, que no lo habrán visto nunca. Sí, yo creo que, a ver, la gente que más le llama la herrería, evidentemente, son los chiquitines y los mayores del todo, quiero decir, y la gente más anciana. Aquí quizás les pilló más cercano. Sí, claro, además se ve que le traen recuerdos, claro, muchos de ellos han trabajado, han tenido algún familiar que ha trabajado la fragua y, bueno, la gente mayor se implica bastante con la fragua. Este mercado barroco se ha consolidado en el tiempo con una gran aceptación entre el público. Está muy bien, está muy entretenido, muy animado y empieza el verano con esto. Bien. Nos parece genial, es una manera de divertirse distinta y cada año se viste más gente y nos lo pasamos mejor. Una manera diferente de disfrutar de este real sitio y rememorar una etapa de nuestra historia.